aquí ya me cansé. Voy a ir a darle dinero para que vean que la señora me mandó el número de cuenta. Aquí estoy en mi recámara, ya con toda la actitud. Me levanté hace como 2 horas, estaba en el celular. Me pagaron la renta en puras monedas, cheque. A mí en mi departamento acepto de todo. Miren, voy a hacer una aclaración. Aquí en los departamentos que yo tengo, acepto de todo. Si tú a lo mejor no tienes dinero, acepto un celular, una televisión a cambio de un departamento por un mes gratis. Si a lo mejor dices, Jacob, ando un poco quebrado, pero te doy mi celular a cambio de un mes de renta, te lo puedo tomar en cuenta, toma cuenta muchas cosas a cambio, para que vean a este tipo de trueque. Saludos a Dinora Hernández y a Adrián Zamora. Aquí ya tengo el dinero. Me pagaron la renta hace rato en puras monedas. Me dieron como 1.000 pesos en puras moneditas. Porque aquí tengo gente de todo. Trabajan en el semáforo. Hay gente que yo les tiro esquina también. Con una semana gratis, así. Y pues la gente se porta bien conmigo. Chequen. Ya tengo aquí. Son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. 100. Aquí son 100 en moneda de 5. Serían 200. Serían aquí 50. Son 310. Voy a ir a depositar 310 pesos a la cuenta. Ya aquí tengo la cuenta. ¿Alguien me está marcando? ¿Alguien que no me marquen? Se lo voy a depositar a la ganadora de ayer, Nayeli B. Tejada. A ese número de cuenta. Ella, en caso de que no entre en este número de cuenta, se lo voy a apuntar en este número de cuenta. Vamos ahorita. Acá tengo más dinero para estar regalando dinero. Vamos a guardar dinero como quiera. Vamos, este lo voy a dejar aquí. Y me llevo este dinero. Vamos a guardarlo. Aquí son 100 pesos en monedas de 5 pesos. Vamos a depositar. El Oxxo más que nada sí pide monedas. Saludo para Marixa, Sustantina y Fabiola. Acá están. Vamos a llevarme todas las monedas. Chinchero, las voy a agarrar. Vamos a ver cómo las agarro. Vamos a ponerlo aquí. Son 10, 20, 30, 40, 50. Aquí son 50 pesos en pura moneda de pesos. 50. Déjame las meto. ¡Oh! 50. Saludos a Nayeli Tejada. Mira, Nayeli Tejada, aquí ya voy. Te acuerdas que te dije que me pagaron la renta, me dieron 1.000 pesos en puras monedas. Y te voy a mandar 300, en total 300 pesos. Y me cobran 10 pesos de comisión. Y el otro dinero lo ocupo para depositar la pensión de mi niño. Como ustedes sabrán, tengo un niño y le deposito 700 pesos de pensión por semana. Si te mando todo, me quedo sin dinero para la pensión de mi niño, ¿te imaginas? Ahorita ya voy a agarrar el dinero para irte a depositar en el Oxxo. Para que sepa que son pura de 2 pesos, son 300 pesos cerrados. Ustedes saben que cuando yo reparto dinero así en los en vivos, ustedes chequen, estén pendientes. Jacob, ocupo monedas, te lo cambio por billetes. Si quieres, Miguel, espérate. Tengo una persona que me renta un departamento allá arriba del tercer piso. Él me paga con monedas porque él trabaja en el semáforo. Él es payasito. Cuando gusten un evento del payasito, lo pueden contratar. Él trabaja en el semáforo de la solidaridad. Se va a otro semáforo, le pagan monedas y le pagan así. De hecho, ayer que me pagó la renta, chequen cómo me pagaron. Ayer que me pagó la renta, él me dio así. Me dio en dólares, me dio un billete de 20 pesos, checa. Porque ahí en el semáforo él le dan billete de 20 pesos, le dan billete de 20 pesos, le dan billete a dólar, le dan de a dólar, le dan así. Y él me pagó la renta así. Me pagó 1.000 pesos en billete de 20, en billete de dólares y aparte me dio muchas monedas. Yo acepto aquí en los departamentos de todo. No sé por qué muchos dueños No sé por qué muchos dueños de departamentos no aceptan gente que trabaja en el semáforo, no aceptan gente que sean gays, no aceptan gente que le guste la mazacuata y no aceptan mujeres del otro bando. Yo aquí acepto de todos los géneros, yo no discrimino porque ante la ley todos somos iguales. Y si queremos empezar bien, hay que siempre empezar con el pie derecho. Voy a apagar la tele y voy a apagar la lámpara que tengo aquí para ir a hacer el depósito a Tejada. Ahí está, vamos. Aquí tengo las llaves. Aquí tengo la hoja de los días que cobro yo renta. Cobro renta día 3, cobro renta día 5, cobro renta, cobro renta, cobro renta, cobro renta, cobro renta. Aquí también lo de las albercas. Tengo la fecha de las albercas. Si alguien quiere lo de las albercas, aquí tengo fecha disponible de lo de las albercas de las quintas. Están padres las quintas. Bueno, vamos a la camioneta para ir al Oxxo a hacer el depósito. Vamos con toda la actitud positiva. Ahí voy con la actitud que se merece. Dicen que está frío, vamos a ver si está frío, pero vamos al Oxxo. Sean testigos de que vean que sí, estoy repartiendo dinero y yo no ando jugando a sorteo falso ni nada. Mira, las albercas normalmente son de la familia. De hecho, las rentan en 5 mil. Pero si van de mi parte, como son de la familia, digo, tírenme en la esquina para que yo les ayude bastante ahí. Depende, de 3 mil pesos te la puedo dejar a veces en 2.500, depende si es viernes, sábado y domingo. Ellos la rentan 5 mil, si van de mi parte en 3 mil pesos.
por 10 horas, 9 horas, incluye todo, están de lujo las albercas. De hecho, voy a subir un video más tarde de las albercas, cómo están de lujosas, están en mi canal de YouTube. O a veces te puedo regalar, si vas lunes, martes, miércoles y jueves, de 3.500, en 2.000 pesos te la puedo dejar, 2.500, pero están de lujo, están de lujo. Están padres, porque nadie te ve cuando tú te estás bañando y nada. Vamos a la camioneta, la voy a prender. Voy a comprar también alimento a mis perritos, chinche Robert. Aquí llevo la hojita, vamos a prender la camioneta para que se caliente porque está un poco frío. Vamos a abrir el portón. ¿Cuánto a las albercas? Ahí está, déjale, abre el portón. Para ir al otro de la esquina. Voy a ir a... Vamos a hacer el depósito. Voy a quitarle el wifi porque se me va a ir el wifi. Ya está, ya le quité el wifi de la casa. Con puro dato, vamos a depositarle. Esta calle está bien fea, ya le dije a... ¿cómo se llama? Al de aquí, al alcalde, que la pavimentara, que no sea cínico, no me la quiere pavimentar, lleva 30 años. Le dije, pavimentala, pavimentala. Y no, no quiere. Ya los vecinos hemos ido con cartas a la presidencia y no nos hacen caso. Qué mala onda. Espero el alcalde ande que salga la pavimente. Porque si no, la gente no va a querer votar por él para gobernador. Porque no estamos viendo hechos. Estamos viendo hechos de parte de él de que las calles están posudas. Están feas las calles, por lo que ustedes ven. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? Ya ando aquí con toda la actitud. Voy a depositar 300 pesos a la cuenta de la señora, de la mujer que se ganó ayer el dinero. Se ganó 300 pesos. Porque le iba a regalar un reloj o una bocina, pero dije que sale más caro el envío. Le dije, no, pues está bien. Entonces me dijo ella, pues mándame dinero y le voy a mandar 300 pesos. Es a California, no es a Los Cabos, California. ¿O de dónde eres? Dijiste que de Los Cabos, ¿verdad? Vamos rumbo para allá. Aquí está el Oxxo, vamos al Oxxo. Espero que haya sistema para depositarle el dinero. Ahí vamos al Oxxo, ahorita van a ver cómo le deposito el dinero. Para que vean que soy justo y transparente, no me gusta echar mentiras. Si yo realmente quiero empezar bien, dándome a conocer ante toda la gente de la República Mexicana y el mundo, porque quiero entrar a la política, ser presidente de la ciudad, ser gobernador y después ser presidente de la República Mexicana, hay que comprobar todo con hechos, no con palabras falsas. Pero primero hay que prepararme bien, conociendo a la gente, preparándome con estudios, tener carreras y saber de todos los oficios, darme a conocer. Es de Ensenada, California. Ya estoy aquí, voy a hacerte el depósito. Antes de eso me pongo mi cubrebocas, voy a dejarlo aquí. Recuerden eso, yo invito a todos los que quieran entrar a la política, a ser presidentes, a ser gobernantes, a que te des a conocer años antes, 5 años antes, 10 años antes, ayuda a la gente, tu bolsa, no le pagues a nadie, tú aprende de oficios, por futuros gobernantes, futuros empresarios que quieren entrar a la política, aprende de todo un poquito y hazlo tú mismo para que el día que entres a la política sepan, este vato tiene carreras y sabe de oficios. Y date a conocer antes. Ensenada, California. ¿Dónde están ubicadas las albercas? En la sección 16, a la altura de Marisco de la Escollera. Si has visto la sección 16, entras en la farmacia Guadalajara, que está en la esquina, te metes donde topa casi, vas a ver los mariscos El Dorado. De los mariscos en Dorado al ladito arreglaban motos y te pusieron oficinas. Y enfrente donde arreglaban las motos hay unas barrotas grandes con molduras. Son privadas, de unos portonzotes grandes y ahí es. Totalmente privadas, son de la familia, pero también al público. Vamos a depositar el dinero. Aquí tengo el número. Aquí está tu número de cuenta, ¿eh? En caso de que no entre en el primero de arriba, va a ser en el segundo. Eleazar, las albercas, lo que es el viernes, sábado y domingo, en 4,000. Pero, así la rentan ellos, porque son de mi familia. 4,000. Pero cuando es de mi parte y están suscritos y todo, y así yo les tiro bachito y todo eso, en 3,000 pesos o en 2,800 viernes, sábado y domingo. Lo que es lunes, martes y miércoles y jueves, ellos la rentan en 3,500. Si vas de mi parte, en 2,000, 2,200 hasta en 2,000 o hasta menos se la puedo dejar.
Ya si eres mi novia, andas conmigo, te las presto gratis para toda tu familia. No, no es cierto. Aunque sí, bueno, de hecho, tenía una novia que le invitaba todo el día y llevaba a toda su familia siempre. Me decía, se me bañaban porque me decían, Jacob, me prestas las albercas, soy tu novia. Aquí en el que está, bueno, me invita a tu familia, pero como quieras, después no costea. Bueno, vamos a entrar aquí. Vamos a entrar a hacer el depósito. Me dicen, me lo mandas al Oxxo. En la segunda opción, bueno, ahí está la segunda opción. El número termina en 9693, ¿verdad? 9693 en la última opción, ¿verdad? Del Oxxo. Es mejor así, de Oxxo. Vamos a checar qué onda. Vamos a bajarme al Oxxo. Sean testigos de que yo sí deposito y no ando jugando a... No ando jugando a esto. Hay muchos que yo he visto, y a ustedes les consta, que de repente empiezan con su carrera de youtuber, influencer, depositan dinero a su conveniencia, sacan el boleto a su conveniencia, nunca hacen un en vivo como yo de quién se lo ganó. Hay que ser justo y transparente, amigos youtuber, amigos de que sean influencer. Hay que ser justo con la gente está harta de escuchar puras palabras falsas. Hay que hacer las cosas transparentes, como lo que pasó ayer. Ustedes ayer me dijeron, Jacob, saca el tercero, saca el primero, saca el segundo. Y el tercero fue Nayeli Tejada, que es de California, y voy a depositarle. Me voy a echar perfume porque ya me bañé, pero hay que volver a perfume, chinchero, no me acordaba. Este perfume me lo regaló Miselani el Piolín. Muchas gracias a Miselani el Piolín. Ahí está, ya me eché perfume. Por así, vámonos a depositar. La gente quiere ver que lo deposito. Y si no es cierto, ya que no lo voy a depositar. Ahí está, me pongo las llaves aquí. Me pongo el cubrebocas. Y vamos a depositar. Llegar una tarjetita de Jayco HP por si hace falta. Vámonos a depositar al Oxxo. Tiene que estar pendiente, chiquilín, de la bocina. Más tarde va a ser la transmisión y ahí va a salir un premio. Un premio va a salir en la próxima transmisión. Pero compartan para que la gente me conozca, no importa que sea de otra parte de la República. Hola, hola, ¿sí tiene sistema para lo de depósito? ¿Sí? Me dijeron que esa tarjeta de Oxxo, la que me dieron, de Oxxo a Oxxo. El número es... El número 47 84 13 10 43 96 93 8413 Sí, ahí está. ¿Cuánto cobra la comisión? ¿12 pesos, verdad? Sí. ¿Quería depositar 300? ¿Qué hay, Iván? Nah, aquí son 100 pesos, son pura moneda de 5. Aquí son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Aquí son 5. Quiero moneda de peso porque de repente no tiene. Es que me pagaron la renta, yo aquí tengo mi departamento y... Un payasito que trabaja aquí en el semáforo me pagan puras moneditas. Dije, bueno, se puede todo, de todo, mientras sea dinero. Aquí son 30, si no me equivoco. Cuéntalo, 30. Son 20. 30. 40. 2 pesos. Antes han sido 2 pesos. Aquí viene siendo 100 por la moneda de peso.
10, está la de 2 pesos, 5, 5. ¿Qué busca, mija? Paleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y son 8. Y una moneda de 2. Hasta luego. ¿Cuánto? 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 Y aquí son 30, 30 ahí. ¿Esto está? Sí, está. ¿Segura? Sí. Y aquí son 10. ¿Qué son? Ya. ¿Se faltarían 2 pesos de la comisión? Bueno, deja, voy aquí a la camioneta a traerte los 2 pesos. Se me quedaron 2 pesos en la caja. Me voy a regresar a una cuadra y ahorita voy a regresar. Ese dinero para California. Si gustas entrar al sorteo, rifo dinero y de todo un poco. Si de repente miras mis en vivo, por ejemplo, medio ratito, te puedes ganar 300 a 500 pesos. Te dejo mi tarjetita. Ahorita regreso a darte los 2 pesos. Ahorita lo están viendo gente en muchas partes de la República y el mundo. Sí, que voy a regresar a dar los pesos ahorita aquí al Oxxo. Bueno, ya quedó la transferencia. Voy a regresar, recuérdeme ahorita. Ahorita regreso en 2 minutitos, ¿sí? Me dice mi tarjeta, si quieres chequear en vivo, estamos en vivo ahorita. Y de repente te puedes ganar una bicicleta, una televisión o hasta dinero. Gracias. La señora ahorita de California, hasta ella le mando dinero. Chequen, voy a regresar. Vamos de una vez que mando llanta aquí a la casa. Para traer los 2 pesitos que hicieron falta. Hicieron 2 pesos, 2 pesos. Ya quedó la transferencia, ya quedó. Vamos a traer 2 pesos. 2 pesos, 2 pesos, chinchero. Se me quedaron 2 pesos en la casa. Yo los conté. Chinchero, chinchero, chinchero. Vamos a la casa. Por los pesos. Pues ya deposité, ya deposité. Chequen, hay que ser honestos. Se me quedaron 2 pesos en la casa. Y vi por los pesos. ¿Ya viste, Nayeli Tejada? Soy hombre de palabra. Que cumple con hechos y espero llegar a la presidencia, un cargo político hasta 2030, si Dios me lo permite, y hacer hechos, no clavarme con dinero. Quiero trabajar por amor al arte. ¿Qué manera por amor al arte? Lo que me pagan a mí como presidente, más adelante, invertir en la gente, haciendo sorteos y haciendo en vivo. Si de repente entro como presidente de la ciudad, ser un en vivo antes de qué calles se van a pavimentar primero y no pavimentar calles a la conveniencia, porque eso de calle de conveniencia no va conmigo. Ahorita el gobierno te pavimenta la calle a su conveniencia porque viven familiares, viven amigos, se tiran la famosa bachita y pues eso no funciona. Hay que hacer las cosas legalmente bien como lo hago yo con mi público, ya que ustedes ponen a presidente, ustedes ponen a político con su voto. Sin tu voto uno no es nada. Uno como influencer que va empezando también, si tú no viralizas ni nada, pues lógicamente uno no va a hacer nada, pero la gente lo que está viendo de mí son los famosos hechos. Y un hecho es lo que hice ahorita, ya deposité. Y más tarde voy a hacer una rifa de una bocina. Espero que se la gane a alguien de aquí de Matamoros, Tamaulipas. Porque si no se la gana a alguien de Matamoros, va a ser alguien de otra parte. Y van a decir, ah, ya se la están ganando mucho de otra parte porque me están siguiendo de otras partes. Como checaron, de Ensenada, California, me están siguiendo. Y de varias partes le dan like. Yo premio a la gente que veo que me dan like, que comentan, porque yo todo eso lo tomo a cuenta y veo que están al pendiente de mí, que les intereso. Ayer me marcaron por teléfono como a la 1 o 2 de la mañana, 3 mujeres, estaban pisteando, estaban con ganas, pero me dijeron, Jacob, te admiro bastante, eres una figura pública, te amo con todo mi corazón, te lo digo bien. Me lo dijeron llorando, que me están admirando y me van a regalar ropa para regalar también. Aquí ya estoy llegando a la casa, voy a parar la camioneta aquí para ir por los 2 pesos, chinchero. Porque vamos, no le vamos a quedar mal al Oxxo, yo quiero quedar bien. Para que ustedes vean que yo sí quedo bien. Vamos aquí
a la esta para ir a darle los pesos. Vamos aquí a abrirle. Recuerden que me hicieron falta 2 pesos. Tiran las transmisiones, no se corta hasta que yo entregue los 2 pesos, porque si no pueden cancelar la transacción. Vamos a abrirle la puerta. Chinchero, por 2 pesos. Tengo que regresar por 2 pesos. Ahí está. Vengo por 2 pesos más que se me quedaron. Pero ya hice el depósito, chinchero. Es que en el Oxxo quieren 2 pesos y me hacen falta 2 pesos. Sí, 2 pesos, pero como que ya hicieron el depósito. Pero me voy a ir, voy a hacer un radio en eso y entregar los 2 pesos que me hacen falta. Aquí se me quedaron, aquí está. Acá está, chinchero, vamos. Hacer el los 2 pesos que me hacen falta. Y voy por un cocón que mi jefecita me está encargando. ¿Dónde tengo cocón? Ahí está. Habemos a mi madre de espaldas, la que me dio la vida. Gracias a ella estoy aquí. Y espero llegar a la presidencia gracias a ustedes. Yo soy hijo de padres profesionistas. Los son profesionistas y quiero lo mejor también para toda mi comunidad. Si entro de político, entro de presidente, hacer en vivos para pavimentar las calles primero. Primero hay que las calles. Ahí está. Ya vieron a mi mamá de espaldas para que vean que yo también tengo una mamá, tengo un papá. Los son profesionistas. Mi papá es abogado y mi mamá trabajó en el Seguro Social muchos años. Para que ustedes vean de que todo lo que yo hago es justo y transparente. No crean que no tengo papás. Yo tengo papás, tengo una mamá también. Vamos a la camioneta. Saludos para mi mamá de parte de Dinora. Sí, mi mamá no le gusta salir mucho en los videos, pero le dije, mi mamá, te tienes que dar a conocer, ma, porque si yo entro de presidente de Matamoros o entro de un cargo político como quiera, la gente va a querer conocerte, ma. Gracias a ti, ma. Gracias porque... Gracias a mi mamá. Me entró una piedra en el ojo. Muchas piedras, ¿cómo caen en el ojo? Como le decía, gracias a mi mamá. Es que poco a poco voy prosperando. Ya que los papás siempre a veces facilitan las cosas a los hijos. Pero yo le dije a mi mamá la diferencia, como que era, aparte que como que a mi felicidad, si yo aprendí de todo en general de albañilería. Por eso me estoy dorando la mano de obra. De todos mis familiares, todos son profesionistas. Y pues nadie sabe albañilería en general. Dice Miguel Ayala, mándale un saludo a mi tío El Cara. Saludos para mi tío El Cara. No llores. Ahí vamos al Oxxo. Para que vean que voy a... Voy a ir a... dar los 2 pesos que hicieron falta. Ya para finalizar la transmisión. Porque si no, si me van a hacer llorar. Ya estamos aquí en el Oxxo. Chinchero. Pero... se volteó la cámara bofa. Ay. Se me ven los ojos rojos, ¿verdad? Es que lloro de felicidad. No crean que yo lloro a lo güey. Yo lloro porque me nace el corazón, porque siento bonito, porque muchas personas creen en mí y confían en mí. Lo mejor. Saludos, Jacob. Ánimo. Es que lloro de felicidad porque vi a mi mamá. Me acuerdo que no me creían, me decían, mi primo está loco, tía, mi primo está loco, déjalo que hable. Porque nadie de mis primos y mis familiares ha entrado a la política. Todos son profesionistas y mi sueño es entrar a la política, pero desde abajo. Que la gente vea, este vato empezó desde abajo. De los 5 años le dije a mi mamá, quiero entrar a la política. Dice, no, es muy difícil, muy difícil. Después me puse a pensar, ya como profesionista, me falta 1 año para terminar mi carrera de abogado. Y me puse a pensar, 1 para entrar a la política, está bien. Hay que empezar ganándose a la gente.
ya que la gente pone a funcionario, pone al político. Ya sin ti, el político no crece. Tú le das las alas al político para que crezca y después como para que te aplace como cucaracha, que no se acuerden de ti. Eso me impugnó tristeza. Que nomás quieren tu voto y no se preocupan por ti ni nada, te aplasta. Y eso me da coraje, me da coraje. Yo quiero ser algo diferente, un político a toda madre. Quiero ser un presidente más adelante de la República Mexicana. Si se puede, si nuestro querido presidente López Manuel pudo, cuánto más Diego HP, que está empezando de abajo. Yo me doy hasta el 2050 para entrar como presidente de la República Mexicana. Me voy hasta el 2030 para entrar como político o presidente de la ciudad. Me doy para el 2040 o 2038 para entrar como gobernador de Tamaulipas o gobernador de cualquier otro estado. Y sé que lo voy a lograr con ayuda de todos ustedes, viendo hechos, no palabras. Chinche, ¿dónde está mi cubrebocas? Ay, 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 mendigo cubrebocas en el perrío. Ay, ay, acá hay uno. Me pongo el de este. Vamos a dar los pesos en el Oxxo. Ah, chinchero. Vamos a ponerme cubrebocas para ir a dar los pesos y comprar la coca. Voy por la coca, mi mamá me encargó una coca. Recuerden, ustedes de mí están viendo hechos, no están viendo palabras. Están viendo hechos porque la verdad me nace de corazón ayudar a la gente. Y si entro como presidente, quiero trabajar por amor al arte. Lo que me pague a mí como presidente más adelante, invertirlo en ayudar a la gente, comprando despensas. ¿Para qué fregado voy a ocupar dinero si por eso estoy haciendo lo que yo estoy haciendo? Estoy haciendo crecer mis programas para que me paguen poco a poquito más y más y no tenga necesidad de andar robando. Pues un alcalde como tú, así queremos. Muchísimas gracias. Porque ahorita ven que las calles están todas feas, horribles. Me da coraje ver tanta calle fea. Dicen que es el único ahorita que no ha hecho nada. Porque es en puro bache. Y tubería de drenaje salida. Chinchero, se me olvidó el dinero. Aquí en la camioneta. Vamos a ir por el dinero. No, hombre, no. ¿Cómo ando? Vamos a quitarle flash. Ahí está. Le debo 2 pesos, ¿eh? 2 pesos que le debo. Y voy a ir aprovechando a comprar la coca. Pero recuerden que le debo 2 pesos. La coca. Dice Rocío Rodríguez, pues un alcalde como tú sí lo queremos en la ciudad. Es que la verdad, para ser un alcalde de la ciudad siempre, o un presidente de la ciudad, hay que empezar viendo hechos, no palabras. Dice Chiquilín Fonseca, Jacob para presidente, sí lo voy a hacer en el 2030. Ahorita me quiero reconocer a nivel nacional y República Mexicana para que la gente vea que lo estoy haciendo con hechos. Bueno, para acá. Ahí está. Vamos a pagarle los pesos que le... 31. Deben 5. Son 20, 30. Y aquí van 5. Aquí los 2 pesos que le debo todavía. Ahí está. Ya vieron, hay que ser honesto siempre consigo mismo. Si quieres empezar bien, aquí sí la verdad. Ya está. Bueno, muchas gracias. Ya me dejo mi tarjetita a ti. Si gusto ganarte dinero alguna cosa, nomás sígueme en mi en vivo. De 200, 400, 500 hasta albercas gratis y departamentos gratis. Ya está, vamos a la camioneta ya para finalizar con esa transmisión y platicar. La coca para mi mamá, para que se le sube el azúcar. Ahí está. Ahora sí, ya vieron, cumplí con hechos. Se siente bonito que la gente vea transmisiones en vivo donde yo estoy dando el dinero. Que no fue a mi conveniencia, fue cuestión de suerte. Ustedes vieron que la que es de California, yo la apunté, yo no sabía ni que era de California. Y pues, si hubiera sido aquí en Matamoros, yo te hubiera ido a entregar el dinero personalmente a ti. Si Chiquilín Fonseca, más adelante, a lo mejor en la próxima transmisión, se saca la bocina, voy y te la entrego directamente en persona, Chiquilín Fonseca. Nomás que estará pendiente de las transmisiones, esa se trató de cómo deposité el dinero a la mujer que es de California. Y sí quiero entrar. Es lo que me dicen ahorita, Jacob, tú ya puedes entrar, que yo no quiero entrar ahorita, quiero acabar mis carreras, que viene siendo la de abogado, me falta 1 año, licenciado en Derecho. La carrera de Ciencias Políticas me hacen falta 3 años, entro en septiembre. Me la voy a ver dura estudiando 2 carreras en septiembre, por eso le estoy echando ganas ahorita. Yo digo que una persona, por ejemplo, un político bien preparado, que a veces dice, oye, estoy bien preparado, vota por mí. Dile el día de las elecciones que pasen por tu casa.
Bueno, si estás preparado, píntame la casa, píntame mi cuarto. Va a decir, yo no sé pintar casa. O arréglame la tubería, yo no sé pintar, yo no sé hacer toda la tubería. Y ahí Chiquilín Fonseca tiene fe que se la voy a... que se la va a ganar. Yo te voy a apuntar en el sorteo. Porque acuérdense, los tramposos nunca ganan. Yo he visto que hay muchos youtubers, la verdad, y no quiero decir, y ya muchos les va a querer, sí, sí, es cierto, ya tiene razón. Muchos youtubers hacen papelitos de cuenta. Si son 100, hacen 100 papelitos. Y de esos 100 de cuenta, apuntan 10 familiares, apuntan 10 veces al amigo, apuntan 10 veces al otro amigo, apuntan 10 veces a su mamá, para que ganen. Ustedes van a ver eso con el paso de tiempo de lo que yo digo. Sí, es cierto, Jacob tiene razón. Hay muchos que así le hacen y ganan familiares. Pero ustedes están checando cómo lo hago yo. Yo lleno los papelitos enfrente de ustedes apuntando uno por uno. Y lo hago en vivo. Porque así tiene que ser todos los youtubers, todos los influencers. Verdaderos influencers, no hagan trampa. No se ganan nada con echarle la sal, el azúcar a sus familiares. Para que gane mi abuelita, la voy a apuntar 10 veces. Eso es lo que está pasando hoy en día en la actualidad. La gente me está apoyando porque soy justo. No estoy echando mentiras. Vieron una mentira que hice ayer. Ayer lo apunté a todos y ganó ella. La de Ensenada, California. Voy a ir a la forrajera a comprarle comida a mis perritos. Tengo unos perritos también bien, bien bonitos. Y finalizo para que no dure mucho la transmisión. La próxima transmisión voy a ver si ya rifo la bocina. La voy a poner como título. En esa transmisión se va a rifar la bocina totalmente gratis. Solamente estate al pendiente y comparte. No importa si eres de otra parte de la república. ¿Qué tal, chiquitín? Si gana alguien de otro país, por ejemplo, que gana alguien que es de Honduras. Si alguien es de Honduras y se gana la bocina, pues lógicamente, probablemente le manda el dinero. Que me gana, pues manda a mí, no, ya le mando 300 pesos, 200 pesos, hasta 500 pesos. Depende, también como ande yo, económicamente. Jacob, con la ayuda de Dios, sí. Solís, Tacho, con la ayuda de Dios, 100% seguro. Tengo fe, algo me nace de corazón que yo soy elegido para entrar a la política, para hacer el verdadero cambio de la ciudad de Tamaulipas y de la República Mexicana. Yo quiero entrar con ese dicho, quiero trabajar por amor al arte. Ningún político y presidente te va a trabajar por amor al arte, más que Jacob HP. Lo que me pagan a mí como presidente, lo voy a invertir aún más en la ciudad, aún más ayudando a la gente. Si me mandan 300 millones de pesos para invertir en Matamoros, se lo invierto todo completo sin tener nada. Ustedes me van a hacer un estudio socioeconómico de aquí a 2030, ¿cuánto dinero voy a estar generando? Si estoy generando, un decir, 200 mil pesos, ¿para qué fregado voy a andar robando? Y de hecho, mi plan no es robar. La vida se vive una sola vez y hay que hacer cosas buenas. No sé por qué muchos políticos, presidentes, se roban. De rato que se mueran, o de rato que se salgan, así, pinche rata, fue más rata del mundo que no invirtió nada. Te van a decir rata. Y si hace las cosas buenas, te van a decir, Jacob ya fue presidente de la ciudad y ahora vamos a votar para gobernador porque el vato nunca robó nada. Y se vieron cambios. Y si me la llevo así tranquila, de aquí en 2050 hasta presidente de la república puedo ser. Y de mí se van a acordar 100%, mugre Jacob, pinche Jacob, lo logró. Porque el vato empezó de abajo ganándose a la gente. Bueno, ya me voy a despedir. Me despido y nos vemos en la otra transmisión. Gracias por apoyarme. Pasa la voz para que más gente me conozca. Necesito que más gente me conozca. Se viralice bastante el Jacob HP en toda la República Mexicana. Porque esto aplica para toda la República Mexicana. No nomás aquí en Matamoros. Y aplica para todo el mundo. Voy a andar en Salvador, Honduras y Guatemala. Con, ¿cómo se llama? Con Héctor Amaya. Se llama Héctor Amaya. Voy a ir con él. No sé si en marzo o ahora que se termine el frío, en abril más tarde. Para que gente de Honduras y Guatemala me conozca y poder ayudar a la gente de Honduras y Guatemala. Me despido. Saludos y bendiciones. Pasa la voz. Adiós.